Muy buenos días, mi gente linda. 9:30 de la mañana. Bienvenidos a este programa, tu programa El Sur Despierta, a través de la sintonía 106.7 y, por supuesto, a través de todas nuestras plataformas, redes sociales y el ordenador que quiere trabajar. Por aquí. Sur FM, Fuerteventura. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar a este espacio, a este programa que emitimos desde Morrojable para toda la isla de Fuerteventura, a través del mundo mundial interestelar, a través de internet, de la www.surfm.es y para el sur de la isla de Fuerteventura a través de la 106.7 de la frecuencia modulada. Bienvenido, bienvenida. Antes de irnos con la entrevista, porque rápidamente hoy tenemos una entrevista muy rápida, en el tiempo, recuerda que las entrevistas en Sur FM más o menos comienzan sobre las 11 de la mañana, pero hoy tenemos una entrevista más tempranito porque es a través del hilo telefónico y después no podemos hacerla mucho más tarde. Por tanto, lo vamos a hacer y lo vamos a abordar rápidamente, ¿verdad? Ayer comentábamos, decíamos lo que podía pasar y antes de seguir con esto, ¿verdad? Bienvenidos al programa, por aquí lo tenemos, 1018 del Sur Despierta. Lo comentábamos, lo decíamos en el día de ayer, que había una pequeña polémica o gran polémica, según se mire, con el tema de la propuesta que hay encima de la mesa de que el Colegio del Ciervo, los niños pasen al Colegio 6 Morrojable 2, también ese centro del Colegio del Ciervo pasa a ser un centro de formación profesional y los niños del colegio, del instituto, los niños de Costa Calma y de Morrojable acudan al IES Andía. También se comentaba, se decía, que el bachillerato sería por la tarde. Bien, ayer contactábamos la presidenta de FIMAPA con Grimi, hablábamos largo y tendido también en la noche de ayer para ver qué estaba sucediendo y le comentábamos, se lo decíamos, oye, la semana que viene queremos tenerte aquí por Morro, si no puede ser la que viene, la otra, pero para que puedas aclarar lo que está ocurriendo y puedas comentar lo que pasa, entras con nosotros y nos lo comentes, nos lo dices y ella va a estar con nosotros ahora a las 9:35, la vamos a llamar, por eso tengo aquí ya la mano preparadita debajo de la mesa para poder subir ese canal de las llamadas y poder hacer esa conexión telefónica con la presidenta de FIMAPA, con Grimi. Antes de todo ello, tengo que también comentarte lo que tenemos para hoy. A las 10 de la mañana, 10:15 aproximadamente, depende la lo que dure la entrevista con Grimi, ¿verdad? Tendremos ese Échate un Cantar. Empezamos a recopilar lo que fue la parranda, el cuarto encuentro de la cebada, ese encuentro parrandero de la cebada, y lo hacemos hoy con La Pioná, ¿verdad? Gracias al amigo Saín Álvarez, que estuvo ahí grabándolo todo, ¿verdad? Y podemos recopilarlo, al igual que Alberto, creo que tiene otro nombre, otros apellidos y tal. Ya te lo daré más específico el día de el lunes, porque seguiremos con La Pioná, con ese encuentro varios días, porque fueron varios grupos musicales los que actuaron y lo tenemos gracias a ellos, ¿verdad? Que estuvieron ahí y gracias a que ellos estuvieron, lo podemos emitir y después también pudimos estar en San Miguel, pudimos hacer las dos cositas. Y después a las 11 de la mañana tendremos la radiolería que pasa de 11:30 a 12, de ser un espacio de media hora a ser un espacio de una hora, de 11 a 12 del mediodía, porque se está quedando corto esa media hora. 9:34 y la verdad que va a estar bastante bien el espacio del día de hoy. Dame un segundo porque me acabo de perder el canal, ahora ya lo tengo, el canal de Bluetooth, ¿verdad? Lo tenía por aquí. Y vamos a marcar a Grimi, vamos a llamarla, porque hace falta que ella pues pueda dar esa información. Al igual que vamos a intentar tener a las distintas AMPAs, igual que los directores de los centros, porque esto yo creo que hay que escuchar todas las partes, ¿verdad? Evidentemente, vamos a llamar hoy a Grimi, si el móvil quiere marcarse, claro, porque evidentemente si no se quiere marcar, pues va a ser que no, es lo que tiene las cosas del directo, porque si no fuera en directo sería más rápido, ¿verdad? Si no fuese en directo sería, dice tú, wow, no está en directo el tío, no está en directo. Bueno, pues vamos a marcar a la presidenta de FIMAPA, a Grimi, directamente, para que ella sea la que pueda hablar y pueda comentar lo que está sucediendo con esta
Posibilidades que alcanzan aquí al sur de la isla de Fuerteventura. Vámonos rápidamente con ella y poner, claro, evidentemente esto por aquí, que ya lo tenemos al otro lado, perdón, del hilo telefónico. Grimmy, ¿qué tal? Espera un segundito que me pongo los cascos para poder escucharte, si no los escucho. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, podríamos estar mejor. Bueno, pues coméntanos, Grimmy, ¿qué está sucediendo o qué la información que dábamos en el día de ayer, en esa posibilidad, que también lo hablábamos, creo, en abril de este mismo año, esa posibilidad de que puedan, no sé si estoy en lo correcto o no, que los niños del Colegio del Ciervo pasasen al Colegio 6 Morrojable 2 y ese Colegio del Ciervo se quedase como un centro de formación profesional, no sé si lo digo bien o no? Bueno, hay que aclarar muchísimas cosas. Para empezar, no es, como comentaste ayer, para el curso 24-25, es para el curso 25-26. Correcto, sí, me equivoqué yo, perfecto, exactamente, Por sí. ahí quiero transmitir la calma porque las llamadas que he recibido ayer no son de recibo. Es decir, no se va a cambiar a ningún niño en este curso escolar. Eso lo quiero dejar claro y lo quiero subrayar. Segunda aclaración que te voy a hacer. Ocho personas estuvimos visitando los tres centros: el Ciervo, el Morrojable 2, el IES Andía. Siete eran de la Consejería de Educación e Inspección y la número ocho era yo. No había nadie más, ni AMPA, ni políticos, nadie más. Eso lo quiero dejar bastante claro también. Tercera cosa que quiero aclarar: no se va a cerrar ningún centro educativo, porque hay publicaciones en las redes se cierra un centro educativo. No, no es correcta la información. Si se oyen campanas, hay que saber de dónde es la boda. No se cierra ningún centro educativo, se le hace una conversión, se le hace otro uso educativo, que no se va a abrir una sala de fiestas en el Ciervo, se va a abrir un CIF, un centro de formación profesional, lo que lleva demandando el sur hace más de 20 años. La verdad que el tono que tengo de indignación es porque ayer me sentí, vamos, avergonzada de representar, avergonzada de representar a la familia. ¿Por qué? Porque para tú saltar la alarma tienes que tener todo el conocimiento, tienes que tener toda la información. Ayer no había, antes de ayer, perdón, no había nada que ocultar. Éramos ocho personas que no nos podíamos ocultar, ocho personas paseando por toda esa avenida educativa. ¿Dónde está la foto? Quiero que me enseñen dónde está la foto que estábamos haciendo política. ¿Dónde? ¿Alguien me puede enseñar una foto? Estamos para construir, señores, construir, no destruir, una nueva edificación, como si no hay suelo en el sur educativo, y eso lo sabemos todos. Todos los políticos de todos los colores, todos lo saben, no hay suelo educativo. El IES La Lajita no sale porque nos han mentido en la cara. No hay suelo. Y que salga el alcalde a desmentirme, no hay suelo educativo. Y eso lo tiene que saber el pueblo, no hay suelo para educación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que lo que tenemos lo tenemos que saber utilizar, optimizar espacios. No puede ser que un centro educativo que se construyó para que fuera un línea 3, 700 niños, tenga 260 alumnos. No puede ser. Lo siento si las familias no lo entienden, si los equipos directivos no lo entienden. Hay niños que están pasándolas de pena en barracones y tenemos centros vacíos. No es de recibo. No es de recibo, David. Sí, yo te estoy escuchando, yo te estoy escuchando porque me gusta escucharte, me gusta dejarte que tengas tu tiempo para poder explicar, evidentemente, porque yo creo que la protagonista hoy tienes que ser tú, eres la presidenta de FIMAPA, que es la que tienes que hablar. Y yo, la pregunta que tengo, Grimi, es: acabas de comentar que el 6 Morrojable 2 tiene 260 niños, creo que es. El colegio del 6 Barranco del Ciervo, ¿cuántos niños tiene? Lo digo sobre todo porque acabas de comentar que 700 es la capacidad máxima, quizás, del 6 Morrojable 2. El Barranco del Ciervo, los niños que pasarían al 6 Morrojable 2, en total, ¿cuánto se quedaría ese colegio si llegase a fructificar esa propuesta? Vamos a ver, vamos a hablar de datos. 267 tiene el nuevo Morrojable 2 y 260 tiene el Ciervo. Y no es que sea
un aproximado la capacidad del nuevo centro. La capacidad del nuevo centro se inauguró, tira de hemeroteca, te lo envié ayer. Sí, 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 lo tengo. La capacidad de ese centro es de 700 alumnos, línea 3. Y el colegio en este momento es un línea 1. E incluso, perdona que te corte, incluso en el 2021 creo que se hizo una manifestación para el tema de que todos fueran al nuevo colegio. Es que eso reclamaba la familia. Yo me he cansado ayer de recibir llamadas, todas de no nos representas, no nos representas, señores. ¿Dónde estaban ustedes cuando las presidentas de las AMPA se unieron en esa manifestación? ¿Dónde estaba Teresa abanderando con la pancarta y al otro lado estaba yo? ¿Dónde? ¿Dónde estaba incluso la presidenta del nuevo colegio de AMPA? Ni existía. Esta reivindicación no nació ayer. No nació ayer. Que es lo que quiero que entienda todo el mundo. La desinformación que tienen las familias es por culpa también de las AMPAs y los equipos directivos. No me cansaré de decirlo. La comunicación no fluye. Desde la puerta del colegio podemos hablar miseria, pero entren al colegio, vean las instalaciones, siéntense con los equipos directivos, siéntense con las AMPAs, que les expliquen la situación real. Cuando tengan todos los datos, ya hablamos quién representa a quién. Oiga, Grimi, me imagino yo que para formar un centro de formación profesional, que yo te lo comentaba fuera de antena, oye, mi hijo, por ejemplo, Juan David, que si estuviese viviendo aquí en Morrojable, él no quiere estudiar bachillerato, es decir, iría a un centro de formación profesional. Pero, por ejemplo, hay tanta demanda en la zona sur para que el Colegio del Ciervo, que es grande, evidentemente, se quedaría solamente para centro de formación profesional. Por supuesto que hay demanda. ¿Cuántas personas del sur no están matriculadas en el VIVA? Te doy datos, alrededor de 80 personas. ¿Cuántas personas del sur están matriculadas en Majada Marcial? Claro que hay demanda, lo que no hay es espacio para poner esos ciclos formativos. ¿Cuántas madres no hemos sufrido que nuestros hijos se suben a una guagua allá hace 100 kilómetros? Yo lo he sufrido. Lo he sufrido como alumna y lo he sufrido como madre. Las personas que están ahora en las AMPA de los 6 no saben lo que es ese sufrimiento hasta que no lleguen. Como le pasó a Teresa, como le ha pasado a todo el mundo cuando hacen un cambio de ciclo. Y FIMAPA, la responsabilidad de FIMAPA es velar por todos los niveles educativos, por todos. Oiga, una cuestión, el tema de los ciclos que ahora mismo se están dando, no sé cuántos se están dando aquí en el IES Jandía, al igual que los de la escuela, todos irían a ese centro de formación profesional, me imagino, ¿no? Vamos a ver, tienen que tener claro que el IES Jandía tiene ciclos formativos FP básica de hostelería, no los tiene dentro del centro, los tiene externalizados, es decir, hotel-escuela, todos los conocemos, ¿no? Uh-huh. Las condiciones de su hotel-escuela son lamentables. Invito a que la población vaya a ver las instalaciones. Sí, cierto, sí. Están zonas precintadas incluso, y no te miento, hablo con conocimiento de causa porque lo han visto mis ojos, no te voy a contar nada que me estén contando, lo he visto yo. Yo como madre, lo he visto. Yo como madre, si mi hijo no quiere estudiar bachillerato y me dice, mira mamá, es que yo quiero ir a la escuela, te digo, mi hijo, ¿no? Que si se te cae una cornisa, es lo primero que pensamos las madres. Y los padres, nos preocupan nuestros hijos. ¿Es o no es correcto? Correcto, sí, por supuesto. Entonces, al ganar ese CIF, ese centro integrado de formación profesional, todos esos niños pasarían, todos esos niños jóvenes, como lo quieras llamar, pasarían todos a ese centro nuevo. Y tendríamos una oferta formativa mayor porque tenemos espacio. Descolapsas un poquito el IES Jandía, y esto lo quiero aclarar. Porque como tú bien dices, como le pasa a tu hijo y le pasa a los hijos de muchas personas, no quieren hacer bachillerato, casi que los obligamos las familias para que tengan una titulación. Mm. Porque no tienen nada más en el sur. El sur no tiene nada. Y para una vez que hay una posibilidad, y que no es remota, que es una posibilidad ya, a corto plazo, próximo curso, damos el grito en el cielo, sin saber y sin pensar en el prójimo, porque mi hijo ahora tiene 5 años, 7, 8, pero cuando mi hijo tenga 12, me voy a ver en la piel de esa familia, que ahora no lo veo.
Bueno, la verdad que yo te tengo que traer aquí a Morrojable para poder hablar largo y tendido, ¿no? Porque yo te noto enfadada, la verdad, ¿eh? Te noto como mosqueada, ¿no? Estoy enfadada primero contigo, No, por una yo sé noche que de conmigo estás enfadada, una yo lo sé, yo lo sé. porque cuando tú dices es que la presidenta o el presidente, perdona, yo en este movimiento no me caí ayer, es un movimiento asociativo, no soy funcionaria, no percibo un puto céntimo. Lo sé, lo sé, lo sé. Es por amor al arte, yo lo sé, yo lo ¿Tú sé. sabes por qué se cargan los movimientos asociativos? Por este tipo de cosas y de comentarios, porque se habla sin conocimiento y al final le quitas el tiempo a tu familia y a tu vida para dedicárselo a los de los demás. Porque al final te digo una cosa, mis hijos son los últimos en la cola por los de los que me preocupo. Y no debería de ser así. Pero mire, pero Y mire, eso pero. la gente lo tiene que valorar. Oíste, Y pero. yo te... Dime. Espera, pero digo, pero mira qué bonito que ayer estabas enfadado y hoy te estoy dando la palabra para que te expreses, para que te expreses bien. No, fíjate, ahí estaba enfadada, fui yo la primera que se puso en contacto contigo Yo para lo sé, yo decirte lo que sé. te Yo, pero también aclaro que era porque estaba grabando un documental y después le iba a llamar, ojo. Pero que yo la quiero y la estimo mucho, usted lo sabe, ¿no? Es recíproco, yo Yo lo normalmente quiero a sé. todo el mundo. Yo, No me suelo además, enfadar con nadie, le pero... comento que esta temporada, la temporada 5.0 de Sur FM, la temporada de la reconciliación, no nos metemos con nadie, estamos bien, pero claro, cuando nos llega, no en serio, cuando nos llega información de ese tipo, digo, oye, pues ahora, y lo dije ayer, digo, habrá que preguntarle a Grimi, oye, a ver qué sucedió, qué pasó, ¿no? Pero Evidentemente. hay que contrastar porque yo veo que se está haciendo política de esto, Sí, eso es y de cierto, eso la es cierto, ¿eh? educación no se puede hacer política, David, Y porque al tampoco el final deporte, ninguna de el esas dos hijo cosas. del PP y el hijo de coalición y el hijo del vecino son todos niños y todos van al mismo centro educativo. ¿Es verdad o es mentira? Correcto, sí, correcto, En la correcto. educación no se puede hacer política, por eso yo no creo en la política, creo en las personas. Soledad Monzón era una persona antes que política. Y lo que me está también transmitiendo este tipo de gobierno es que también son personas. Porque vi a siete personas, sin cámara, sin fotógrafos, sin nada, preguntándole a los equipos directivos delante de mí en qué los podemos ayudar, qué recursos van a necesitar. Eso no te lo hace cualquiera. El anterior grupo de gobierno nos metió por calzador que las matriculaciones, nadie se enteró de la matriculación del nuevo centro educativo Morrojable 2, hasta que no vimos la matrícula que solamente se podía matricular los niños transportados. Cierto, cierto, Nadie sí. lo avisó a nadie. Lo que pasa es que nos olvidamos, de todo lo de atrás nos olvidamos. Y ahora que hay algo bueno para la isla, algo bueno para el sur, por una vez en la vida, algo bueno en 20 años que llevo yo en esto, y lo vamos a destruir porque no estamos informados. Es que no, no. Es que por ahí no. Son Por ahí 9:48, por eso la tenemos aquí usted en el día de hoy, al teléfono más que sea, para poder intentar aclarar todo ello. Otra de las cuestiones que también asaltaba en el día de ayer es que posiblemente el bachillerato se hiciese por la tarde. Entonces, quiero que no, también que eso es incierto, que lo que eso comente, es exactamente. incierto. Eso es incierto. Eso fue por una visita que hizo el inspector y la directora insular un viernes, semana anterior, a ese centro para ver la infraestructura, Y salió la idea de la inspección, pero que no es la correcta, no se va a desdoblar turno. Yo estoy en contra de eso. FIMAPA es la primera que está en contra de eso. Desde el COVID vimos que el fracaso era abrumador, porque, señores, trabajamos en sector servicios, todas las familias. La conciliación por la tarde sería un desastre. Niños más granditos que nos cuidan a los pequeños para poder trabajar. Niños de bachillerato que están en clases particulares, en deporte, que nos vamos a cargar todo. Que yo estoy en contra de eso, yo soy la primera que abandero que no el turno de la tarde. Para eso está el centro de formación profesional integrado que se va a abrir, que va a tener tres turnos, mañana, tarde y noche. Y ahí que se apunte el que quiera. Pero el centro escolar, el IES de secundaria, no va a desdoblar turno por la tarde. Lo repito, no va a desdoblar. Oiga, para ir cerrando, los directores del Ciervo y del Seismo Rojable 2, ¿qué le comenta? ¿Qué le dicen? ¿Están de acuerdo o no? Vamos a ver, te voy a dar Sí, sí, sí. mi opinión como gremio. Que quede claro, subráyalo, como Sí, gremio. sí, sí, sí. Yo los entiendo, yo entiendo a todo el mundo. Yo entiendo al director del Taller Ciervo que lleva ahí toda su vida. Carlos, sí. Lo entiendo, y que no se quiera ir. Y yo entiendo a una directora que es súper joven y ha tenido la posibilidad de ser tan joven directora que tampoco se quiera ir. Pero es que eso no puede primar. Tiene que primar la ventaja para los alumnos, el bien común de todos.
Yo te digo que me pongo en la posición de todo el mundo, pero tiene que primar lo mejor para los alumnos. Y no solo para los alumnos de los centros de los seis, sino de los de secundaria, que también siguen siendo alumnos. Sí, que sí. Parece que cuando se van al instituto ya no tiene que existir AMPAs ni nadie que los ayude. No, 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 así está sin mapa. Hasta desde el principio hasta el final. Oiga, y ustedes tienen que darse cuenta de que esa calle va a ser desde cero años hasta que se emancipe el chiquillo sin tener que coger un transporte para ir a hacer nada. Tienen guardería, tienen dos centros educativos, tienen un instituto y van a tener un centro de formación profesional en la misma calle. Mm-hmm. Sí, 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 no, no, sí, viéndolas está genial. Y lo que le quería comentar también es que uniendo ambos colegios, la carga total de un colegio que se supone con capacidad de 700 alumnos sería unos 570 aproximadamente, 540 más o menos, quedarían unos ciento y pico todavía para llenar del todo, ¿no? ¿O no? Unos 550 y con posibilidad, que también quiero dejarlo claro que nadie lo dice, de ampliar. Hay suelo educativo dentro de esa parcela, a ambos lados. Y el compromiso que se le dijo a ambos directores fue, si esto, porque la natalidad no dice lo mismo, si esto creciera, se puede ampliar. Y una ampliación no es una nueva construcción. Mm. Levantar dos aulas no es levantar un colegio. Oiga, cuando me comentaba antes que el tema de, porque claro, lo hemos escuchado en un montón de campañas, el líder de la lajita, hemos escuchado también en otras campañas que Rafael, perdón un momento, lo decía, que habría que en 5 o 6 años habría que hacer otro colegio aquí en Morrojable. Sí, 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 que me lo diga Rafael, perdón ahora, Manuel Armas, que dónde está lleno el colegio, si ha perdido hasta alumnado, han perdido 56 alumnos. ¿Dónde está ese colegio lleno? Que la señora Manuela Armas se llenaba la boca a decirme, no, si lo vamos a llenar y vamos a tener que construir otro, y está exactamente igual. 4 años, está exactamente igual. Mm. Pero tenemos el problema de la vivienda, hasta que no se solucionen otros problemas que no tienen nada que ver con la educación. Señores, esto no va a crecer, vamos a seguir disminuyendo, porque estamos en una situación precaria de vivienda, de sueldo, de todo. La isla no es lo que era y nos tenemos que dar cuenta. Nuestros políticos se tienen que dar cuenta, la ciudadanía se tiene que dar cuenta. Nuestros hijos no se quieren quedar en la isla, se tienen que ir porque no tienen oportunidades. ¿Nadie lo ve que no tienen oportunidades? Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Límite, pero vamos, totalmente, suscribo punto por punto el tema de que no tienen oportunidades aquí en la isla de Fuerteventura y que hay que hacer algo sí o sí. Yo te invito, si no la semana que viene, porque sé que estás liada, la semana siguiente que vengas aquí a Morro y podamos tener una charla en profundidad, ¿te parece? Venga, me parece. Estás invitadísima. Que estamos en la temporada de la reconciliación, ¿vale? Nos reconciliamos. No, pero quiero, por favor, antes de irme, transmitir tranquilidad, que los niños no se van a ir a ese curso escolar. Que es para el curso escolar que viene. Que no es algo que haya salido de mí, que ojalá yo tuviera ese poder, porque si yo tuviera el poder, te puedo asegurar que todo esto hubiera cambiado desde hace un par de buenos años. Sí, porque es verdad que yo apoyo la iniciativa. Yo soy de las que ha defendido siempre ese instituto en el sur para poder tener una formación básica, para tener espacio. Yo no me puedo agachar la cabeza y esconder la cabeza en un agujero. No, yo tengo que seguir defendiendo mis ideales, que han sido siempre los mismos. Sí, porque pelear por el sur. Digo, otra de las cosas que se ha dicho también es que es cosa de suya, ¿no? El tema este de hacer de unir los dos colegios, ¿no? Las AMPAs y las entrevistas o en cualquier ocasión, sí, la semana que viene. Los padres tienen que saber que FIMAPA creó un grupo de WhatsApp con todas las AMPAs de ahí, del pueblo de Morrojable. Se las mantuvo informadas desde el minuto 1 hasta el minuto 0. El consejero de educación, Poli Suárez, vino a esta isla, la primera isla que visitó con todo su equipo para hacer compromisos con Fuerteventura, y eso fue gracias a la federación. Ahí sí me cuelgo las medallas. Y la visita que se hizo ayer también me la cuelgo, porque fue por insistencia mía, porque día sí, día también, llama, tengo a la directora insular loca de la cabeza, que es un amor de persona, porque es persona también, te coge el teléfono a cualquier hora, da gusto trabajar cuando las personas son personas y no son políticas. Oiga, el próximo día del Pilar, el año que viene, vamos a llamarla para condecorarla. ¡No, hombre! Encima te vas a reír de mí, mira David, por favor, vamos a terminar la entrevista, ¿bien? Que ya con ayer tuve, pero es verdad, cuando las cosas son de cada quien, y yo te digo, FIMAPA
Fuerteventura está en boca de muchos sitios gracias al movimiento que hace esta federación. Estamos en el Consejo Escolar de Canarias. El lunes tenemos la primera mesa de trabajo de necesidades educativas especiales y está FIMAPA. Y se lleva a cuatro mamás que no son de FIMAPA. Las cosas no se cuentan, es muy fácil criticar. No me representa, es que eso me ha dolido, eso me lo voy a llevar en la piel hasta que me muera. Que no represento si FIMAPA ha creado aquí lo que no había antes, que todo el mundo, que todos los partidos políticos llaman a FIMAPA para hacer campaña. Coño, educativa, que lo digo, que no me corto un pelo, que todos nos llaman para decir, bueno, ¿y qué necesidades hay? ¿Y qué necesidades no hay? Que todo eso se lo damos servido en bandeja. El trabajo hecho, bandeja de plata, sondeo de comedores. Hemos lanzado ayer otro sondeo para ver las necesidades educativas y no solo para la familia. Que puedan escribir los profesores, los ciudadanos, todo el mundo. Porque al final la educación es de todo el mundo. A mí también me queda claro, sobre todo, que cuando vengan aquí y digan el tema del líder de la lajita, decirle no toquen ese tema porque no hay suelo educativo, no se va a hacer el líder de la lajita. Sí, ya está, que no mientan más, que ni Rafael Perdomo, ni nadie ha podido sacar ese suelo, ni Grafiña, nadie. Todo el mundo nos los prometía. Estoy cansada de, sí, sale. ¿Cuántos grupos de gobierno no han pasado ya, David? Sí. ¿Y no sale? ¿Por qué no dicen francamente y abiertamente que el sur tiene un problema grande con el suelo, que casi todo el suelo es privado y que no hay suelo ni para hacer ni centros de salud, ni suelo educativo? ¿Por qué no lo dicen abiertamente el problema que tenemos? Sí, totalmente. ¿Qué manda? Guardería de Costa Calma, ¿qué pasó hace un par de semanas? Que el propietario de ese suelo pide su suelo. Sí, totalmente. Totalmente, de verdad, y totalmente de acuerdo. 9:57, Grimmy, de verdad, te emplazo para la semana que viene, no, para la otra, que sé que estás liada, para que vengas aquí y estemos hablando largo y tendido de educación, ¿te parece? Venga, David. Muchas gracias, venga. Un besito. Un saludo, venga, chao. Gracias, las 9:57, ahí se nos quedaba. Grimmy, de verdad que todo un placer poderla tener aquí con nosotros. Voy a empezar a quitar todas las cosas que tengo por aquí, porque ahí tengo un montón de cosas. Tenemos la foto de ella para que la gente del Facebook pueda verla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que vamos a empezar a quitar un montón de cosas aquí, porque claro, ustedes que están en radio, ustedes no lo ven, pero el tema de hacer esto de poner las fotos y demás para que sea bonito, ¿verdad? Está muy bien. Gente, esta es la información que tenemos, 9:58. La semana que viene vamos a tener a las AMPAs aquí con nosotros. Vamos a llamarlas una a una, el del 6 Morrojable, el 6 Morrojable 2, el tema del Ciervo, Elías Jandía, a todos los que quieran venir, a los directores de los centros, y la semana siguiente, esta que viene ahora no, para la otra tendremos a Grimmy, ¿verdad? Otra de las cosas que te quería decir antes de hacer un alto en el camino, porque vamos muy tarde, porque evidentemente yo creo que la información es la principal, ¿verdad? La información es lo que te estamos dando, es lo importante, ¿verdad? Hoy, esta tarde, esta misma tarde, ya empezamos con todas las retransmisiones deportivas. Te preguntarás, oye, ¿con qué? Pues mira, empezamos con el Sotavento B Las Playitas de categoría Levín a las 5 de la tarde. Después, a las 7, tenemos el Sotavento Peña La Amistad, categoría Cadete. El sábado, a las 6:30, no a las 5, nos equivocamos aquí. El Sotavento A, Sotavento B. Y el domingo cerramos a las 11 de la mañana con el Jandía Tamacite. Esos cuatro partidos de la deporte base. Te preguntarás, oye, ¿por qué? Oye, porque de verdad, yo lo dije en su momento y no me cansaré, porque ahí está la manoteca. Cuando podamos hacer deporte o fútbol, otro tipo de deporte, lucha canaria, por ejemplo, sobre todo con la base, vamos a hacerlo. Y ya estamos en condición de poder hacerlo y vamos a hacerlo. Y yo creo que lo importante es poder hacerlo, ¿verdad? Así que es lo importante y lo primordial. Las 10 de la mañana, yo creo que ha estado muy bien esta editorial del día de hoy. Te hemos traído toda la información. Ahora tenemos ella de un cantar y después tendremos la radiolería. Sé feliz que es gratis, que tenga un precioso fin de semana. Esta tarde tenemos más directos con el deporte. Recuerda, si sabes comentar fútbol o quieres comentar o no sabes y quieres, pues vente con Sur FM y te pones a comentar. Oye, que no quieres comentar, que te quieres poner con la cámara a grabar, te enseño a grabar y te pones a grabar y yo comento.
momento no hay problema ninguno. Y también te recomiendo y te digo que te suscribas, que le des al like, que compartas, que entre más somos mucho mejor y que ya vamos por 12.500 suscriptores en el Facebook. Así que sigue dándole like, sigue compartiendo, sigue diciéndoselo a tus amigos, a tus amigas. Si eres Benjamín, Alevín, cadete, juvenil, vas a salir en Sur FM, en las repeticiones de los goles, el marcador, el tiempo, pues todo ello aquí en Sur FM. ¿Por qué? Porque somos la radio del sur y porque yo creo que los chiquillos también se lo merecen. Es saltito para la publicidad, muy necesaria en todo medio que se precie, ahora sí que sí, y enseguida regresamos pues con toda la información que tenemos en el día de hoy. Sé feliz que es gratis, buen fin de semana, chao chao, pescado.